Tenemos en línea, ella es Raquel Godoy, de General Alvear, y ella fue rehén de los hermanos Lanata y de Esquilache en el momento que salieron de la cárcel. Raquel, buenos días. Karina Sampaio te habla. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Raquel? Bien, bien. Hoy, después que pasó el tiempo, ¿cómo podés ver el momento tenso y duro que viviste, Raquel? Y me cuesta, todavía me cuesta, porque cuando empiezo a contar es como que está muy cerquita todo esto de lo que pasó. Sí. Pero, bueno, nada. Es como vivir con miedo, no lográs relajarte. ¿Cómo es tu vida hoy, Raquel? Porque me parece que hay un antes y un después, ¿no? Sí, mi vida cambió a partir del 27 de diciembre. Es otra mi vida, cambió totalmente en todo. La vivo como me sale. Un día normal mío es correr de un trabajo a otro, llevar a la nena que hace doble turno en jardín y en un centro hasta donde come. Es todo muy difícil para mí, pero soy yo la que tengo que, la miro y tengo que luchar por ella. Cuando hablas de tu hija, con respecto a tu familia, Raquel, porque cuando pasan estas cosas, no sé si opinamos lo mismo, ¿no? Pero tenemos miedo hasta salir a la puerta, ¿no? Sí, nosotros vivimos en una ciudad donde la bici se deja afuera, te olvidas la bici afuera, sí, y al otro día está. Claro. Donde la llave, yo prácticamente de mis casas, las casas que alquilé, no usaba la llave porque soy muy despistada y las pierdo. Entonces mi casa vivía abierta. Desde ese día en adelante vivo bajo llave y mirando la puerta y con miedo a ver quién golpea. ¿Tuviste algún tratamiento psicológico? ¿Fuiste a algún especialista como para tratar de correr un poco ese temor que te quedó, Raquel? Yo desde el día 29 estoy atendida por una psicóloga que me fui pagando yo, porque era lo que, o sea, con la persona que iba hablando y que me iba, o sea, en palabras, sosteniendo, levantando, con una psicóloga de acá de Alvear, que, o sea, no tiene nada que ver con mi seguro. Pero bueno, esta chica me llevó adelante hasta ahora, y a 2 meses de la fuga logré, después de llamar y pedir por favor y luchar contra un montón de peros, que la RT me atiendan, y me atendieron el 25 de febrero en Buenos Aires. Ahí recién fui medicada por un psiquiatra. O sea, es terrible lo que estás contando. Debido encima a lo que pasaste, que fue algo, una noticia a nivel nacional, ¿no tuviste ayuda, Raquel? No, ninguna. Mi familia. O sea, el papá de mi hija, que fue el pilar fundamental, porque cuando cada que volvía de declarar y me caía y le decía hasta aquí llegué, me decía, acostate, mañana vemos. Y se pegó a mí y estuvo las 3 primeras semanas, a pesar de que estamos separados, continuamente pegado a mí y a la nena. La nena vivió todo al lado mío. Y volviendo al caso en el momento, Raquel, ¿vos recordás lo que estabas haciendo en ese momento en tu casa cuando ellos llegan? Sí, o sea, ¿qué fue lo que pasó? En el momento que ellos entran, ¿no? ¿Vos recordás el momento en que sucedió todo, hoy a la distancia? ¿Recordás en forma permanente la hora que sucedió? Todo, no me olvido nada. Todo, minuto a minuto de lo que viví, me lo recuerdo todo. Claro. Es un tratamiento largo, ¿no? Esto. Yo, 2:45 de la mañana, yo esa noche cumplía en la unidad funciones como ayudante de jefe turno. Mi función era controlar el resto, o sea, la unidad completa, es decir, del sector sanidad, los sectores, los internos, los camiones que entran y salen con comparendos, el personal, el muro, el penal. Es decir, la función nuestra era controlar al resto. Sí. Yo a las 2:45 me acerco a la guardia porque me iba a dirigir al muro. Sí. Porque las recorridas son más o menos en esos horarios para recorrer o no.
pero por ejemplo, lo que es la recorrida del penal generalmente se hace entre las 4 o las 5 de la mañana. Sí. Antes de eso yo quería recorrer el muro. Cuando yo llego a la guardia, encuentro los dos oficiales, el oficial de servicio, el comandante de guardia, pasándose las novedades porque a uno le tocaba el descanso y el otro se levantaba. Claro, sí. En ese momento, perdón. Sí. Escucho un ruido, o sea, se escucha abajo un ruido, en el justo en ese instante se enciende la bomba que carga el agua. Sí. a la unidad, digamos. Ese ruido es fuertísimo, pero así todo bajo el ruido ese fuerte, se escucha un ruido a llave, que el oficial que estaba conmigo arrancó rumbo al pasillo por el camino que había tomado el oficial que se iba a descansar. Lo que yo me quedé tranquila porque pensé que era entre ellos. Se empezaron, sí, a escuchar voces bajo el ruido de la bomba, gente que conversaba, pero normal. Sí, sí, yo siempre pensé que eran ellos. Yo seguía haciendo el libro del jefe de turno y esperando que este oficial vuelva para ver con qué gente contaba, cómo estaba el muro, si estaban relevados en tiempo y forma, si, cómo estaba en sí todo en general, para que él me diga cómo estaban las cosas, y él nunca volvió. No estaba como yo pensaba pasándose las novedades. El ruido lo había llevado abajo al chico y cuando yo levanté la vista tenía los tres internos a 4 pasos míos. Claro, no te dio tiempo a nada. No. Claro. Y así hubiera tenido tiempo, yo no portaba arma porque, o sea, en el penal no se porta arma, solamente porta arma lo que es el grupo CIGIE, bien digo, y la Guardia de Seguridad Exterior. Sí. Los jefes de turno no portamos armas. Claro, entiendo. Y entiendo a partir de ahí, ¿no?, la situación difícil que arranca a nivel personal y, bueno, todo lo que viene acarreando en todo este tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que no tuviste ayuda de nada, entonces es muy difícil sobrellevar una situación como esa, ¿no? Ellos en ese momento me toman de los brazos, uno me apunta con el arma que ellos traían de adentro, traían precintos, que no me preguntes de dónde los sacaron porque no lo sé, venían vestidos con uniformes de los que usamos nosotros, me llevan al baño, me atan y se van. Yo lo que hablo con ellos, les pido por favor que no me maten, que tengo una hija. Ellos me dijeron, quédate tranquila, no te va a pasar nada si vos colaborás. Vienen saliendo 60 internos porque nosotros ya tomamos de rehén al vigi que está en el control central. Cuando me dijo así yo me aterré porque dije, esto es un motín generalizado y una fuga que no se para con nada. Claro, claro. Porque si vos atás el del control central no paras nada. Claro. Porque desde la reja que se abrió, que ellos pasan hacia el lado de afuera, sí, se trabaja sin armas. Y bueno, me llevaron hasta el baño, quedé atada, me ofertaron agua, me dijeron, no somos violadores, no te vamos a hacer nada, no grites. A nosotros en una hora nos viene a levantar un helicóptero, quédate, calculá una hora y empezá a gritar. ¿Así te dijeron? Sí. Mirá. Y en el momento que ellos se van, yo les pido que me dejen la puerta entornada porque sentía que me ahogaba. Yo estaba atado con las manos para atrás, los pies para atrás, todo junto. Era todo un nudo. Sí. Con los precintos. Y se van. Y más o menos después de que estoy desatada, calculo que es pasó aproximadamente una hora y cuarto. Se escucharon corridas y bueno, se abrió la puerta y eran mis compañeros. Lo importante, Raquel, de todo esto, para vos que estás bien, que solo es una cuestión de tiempo para que te puedas recuperar y para que puedas tener confianza en vos misma y volver a mirar la vida desde el lugar que la veías antes. ¿Sí? Eso es lo más importante. A mí la psicóloga que me atiende me dijo, y me lo dice en cada sesión que me ve, yo el día 29, que es cuando voy a ella, la psicóloga me dice,
Raquel, yo pensé que no llegabas a declarar, que antes te iban a internar, que ibas a enloquecer. Y sin embargo, en apenas 3 meses, te levantaste, declaraste, saliste a trabajar, porque yo tuve que salir a trabajar, porque a mí me retiran el 30 de diciembre, automáticamente me retiran del cargo y me pasan a disponibilidad preventiva, donde cobro el 50% del sueldo. ¿Y eso por qué, Raquel? Porque es, la ley de personal se maneja así en el servicio penitenciario. Te retiran hasta tanto se investigue si vos fuiste el culpable o no, si vos colaboraste con la fuga o no, o si no colaboraste con la fuga, si hubo negligencia de parte tuya en lo laboral que ayudó a que ellos se vayan. Claro, 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 claro. Claro, sumado a todo lo que te pasó encima de eso, claro. Era como muy mucho, demasiado. Bueno, yo enseguida salí a trabajar, cobraba rifas, trabajo en una empresa donde reparto las boletas de la luz en toda la ciudad. Imagínate que salir a 3 días de lo que había pasado, la gente pregunta. Esto es un, digamos, como le llamamos nosotros, un pueblo donde todo el mundo se interesa. Y era lo que yo, un recorrido que para mí era normal hacer ese trabajo, que yo te tardaba 35 minutos en hacer cada calle, tardaba horas, era pesado, volví a mi casa y no tenía ganas de encarar otra vez, pero mirar la nena y decir, si yo no salgo, no comemos, tenía que salir. Y así la fui luchando hasta que encontré un alivio, que fue el trabajo en el Maxi Kiosco, que en realidad se lo habían dado a otro chico, a un ex compañero mío de la unidad 14, y el chico, al enterarse que yo pretendía el mismo trabajo, me dijo, vos no necesitas más, yo te lo dejo. Mira qué corazón, ¿eh? Uh-huh. Qué sí. Bien, ¿eh? Yo te quiero agradecer mucho esta comunicación, Raquel, porque es hora de que realmente nos enteremos bien de lo que pasó y que no tuviste ayuda de nadie, solamente fuiste vos y toda tu familia, tu ex marido y bueno, la fuerza que te daba tu hija, y gracias a todo eso pudiste salir adelante. Sí, yo ahora, ¿qué hago con todo esto? Porque a nosotros nos encuadran en el artículo 93, sí. Inciso 9, que es para retiro absoluto. Al llegar a esa instancia, que yo en el sumario penal, sí, no estoy imputada. Para la justicia yo soy inocente, pero en el sumario administrativo, que es parte del servicio penitenciario, yo estoy imputada, encuadrada en el inciso 90, en el artículo 93, inciso 9, que es retiro absoluto. Entonces, viendo que había llegado a esta instancia, que se presentó la defensa, los alegatos, y lo que nos esperaba era que la calle, yo agradezco a los medios que me dieron la oportunidad de contar, porque el abogado, que es el que ayuda a todo esto y está pendiente, y no él hace una denuncia desde la parte judicial, lo que él considera que está mal, yo salgo a los medios a contar. Una, porque no quiero perder el trabajo. O sea, yo quiero recuperar mi trabajo, lo que logré hasta ahora. Y lo otro que yo lo que quería mostrarle a la gente era la verdad contada desde adentro. Porque todo el mundo opina, pero de los que vivimos esa noche, nadie lo sabe. No, claro. Yo quería contar mi verdad, cómo la viví, de qué manera me sorprendieron, en dónde estaba. Y gracias a mi hermano, al doctor Eduardo Flores, pude llegar a los medios y contarle al país qué fue lo que pasó. Después, yo lo que pido es que vuelvan a revisar todo, que se fijen quién es culpable y quién no, y que se haga justicia. Y que bueno, que si se considera que mi accionar tuvo algún grado de responsabilidad, y bueno, que me retiren, pero que primero se sienten y lo miren. Ese es mi pedido, por eso salgo a los medios.
Claro. Quedó clarísimo porque para que realmente se sepa la verdad en boca tuya, que cuentes realmente qué fue lo que pasó. Eso nada más lo que yo busco con todo esto. Que se sepa la verdad contada desde adentro. Que no sean suposiciones de qué pasó en la Unidad 30. Gracias, Raquel, por la comunicación. Gracias por haber estado hoy en la mañana. Sabemos que no es fácil por ahí contar esto y la verdad que tuviste la amabilidad de estar con nosotros hoy en la mañana y bueno, y realmente detallarnos cómo fue realmente lo que pasó. Te agradecemos mucho la comunicación. Muchísimas gracias. Y no, lo que tengo para decir es gracias a todos los que se interesaron, a los que me dieron la oportunidad de hablar, a los que me ayudan, porque hay mucha gente que te ayuda de corazón, desde la calle, desde afuera, te ayudan, están. Y bueno, a mi familia, que son los pilares que me mantuvieron de pie, a mi hija, mirar mi hija y decir, por vos tengo que seguir. Así es. Y en realidad de parte de nosotros realmente te deseamos lo mejor y que te recuperes pronto, te termines de salir adelante, que seguramente vas por buen camino, ¿eh? Yo te quiero agradecer mucho, gracias por estar de ese lado y por habernos atendido. Muchas gracias y buenos días.